Buenas noches. Tú tienes el derecho de saber lo que está pasando sobre la última información en torno al COVID-19 en el estado de Sonora. El día de hoy tuvimos otro fallecimiento por COVID-19 en Sonora. Una mujer de 70 años de edad, residente del municipio de Saric. Descanse en paz. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a su familia. Este día se confirmaron tres casos de COVID-19. Uno de ellos, la defunción, quien comenzó el día 28 de marzo con un cuadro respiratorio agudo de progresivo deterioro por el que ingresó al Hospital General de Caborca el día primero de abril. Con esa defunción se acumulan cinco defunciones por COVID-19 en Sonora para una letalidad del 13%. Te informo para tu conocimiento que la tasa de letalidad promedio en nuestro país y en el mundo es del 5%. En Sonora del 13%. Así de difícil el panorama. Todas las defunciones han ocurrido en mujeres adultas, con una edad promedio de 54 años, y todas han presentado al menos una comor comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica y asma. Adicionalmente, se confirmaron dos casos nuevos de COVID-19. El primero en una mujer residente de San Luis Río, Colorado, de 51 años de edad, derechohabiente del INSS y con hipertensión arterial, sin viajes, fuera de Sonora. Ella inició síntomas el 26 de marzo con fiebre, tos, dolor de cabeza y malestar general, un día después, acudió a su unidad de derecho aviencia en San Luis, donde se sospechó de Covid-19, se tomó muestra y se envió al laboratorio de epidemiología del Centro Médico Nacional La Raza, quien emitió resultados el 4 de abril. Esta paciente se encuentra estable y aislada en su domicilio. El segundo caso ocurrió en un hombre. De 88 años, residente de Hermosillo, derechohabiente de istezón, con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y obesidad. No, so, no se documentó viajes fuera del estado. Inició síntomas el primero de abril con fiebre, tos, dolor de cabeza y de garganta. Sus molestias se agravaron. Y se agregó dificultad respiratoria, por lo que fue hospitalizado en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, en donde se sospechó COVID-19. Se tomó muestra y el día de hoy fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Este paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, reportado como grave. Aunque por el momento no ha requerido ventilación mecánica invasiva. La investigación de campo ha identificado tres contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para tratar de rastre rastrear fuentes de contagio. Al momento, cuatro pacientes se han curado, 20 son casos leves con manejo en casa y 10 se mantienen hospitalizados, Seis de ellos delicados y cuatro muy graves con ventilación mecánica invasiva. Hasta el momento se acumulan 5 defunciones, 28 pacientes corresponden a la Secretaría de Salud, 2 al ISTE, 7 al IMSS y 2 a son Los 39 casos de COVID-19 se distribuyen Hermosillo 15, Cajeme 6, San Luis Río Colorado 5, Magdalena 4, Saric, Guaymas y Navojoa 2, Nogales, huatabampo y Opodepe, uno en cada uno. En total se han estudiado 448 casos sospechosos, 39 casos... Fueron confirmados, 409 casos fueron descartados por laboratorio. Hoy te quiero hacer un reconocimiento muy especial a quienes con mucha valentía están contribuyendo a que no te contagies, a ayudarte a que te quedes en casa. Reconozco a los presidentes municipales, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, a la Fiscalía y a las policías municipales. Ellos están dando el máximo para cuidarnos a todos. Este día te hago un llamado a quedarte en casa, porque cada día, cada hora, cada minuto es decisivo. Hoy te digo que has sido muy responsable, responsable contigo mismo y con los que amas. Sin embargo, a ti, que aún no te tomas en serio esto, que aún sigues en la calle aferrándote a querer hacer una vida normal, a ti te digo que te estás perdiendo la valiosa oportunidad de quedarte de salvar tu vida y la de tu familia. Todavía es justificable si sales porque tu familia necesita comer, pero no se vale si estás saliendo por desobligado, por incrédulo o por inconsciente. Además, hoy te digo lo que te voy a repetir a partir de hoy y todos los días. Si tienes hipertensión, obesidad o diabetes, no tomes riesgos. Con los cinco fallecimientos en Sonora se ratifica la evidencia científica que el que sufre de estos padecimientos es más vulnerable ante el COVID-19. Por ello, insisto, limita al máximo las salidas. Y ayúdanos a no saturar los hospitales. Sé fuerte. Quédate en casa, por favor. Muchas gracias.